que a raíz de mi primer suicidio, yo borracho de barbitúricos, le dije a un tío mío que le pregunté, ¿tienes droga? Entonces le llamó a mi madre y le dijo una frase digna de figurar en el Apocalipsis, que era, lo peor no es que sea suicidado, lo peor es que se droga. Y entonces mi madre, para desintoxicarme de algo que no intoxica, que es la grifa, que hace más daño, un celtas, pues me metí en una serie de sanatorios absolutamente interminable donde lo pasé horrorosamente. El análisis aplicado a mi familia, pues me enseña que, no sé, cosas como que mi hermano Michi es un esquizofrénico, la esquizofrenia es una cosa preciosa y mi hermano Michi por eso es un ser encantador. Aunque me meta puyas y me llame pipi calzas largas, sin embargo es un ser que está muy bien, ¿no? Y el otro es un paranoico y la paranoia es bastante desagradable, o sea, la paranoia, no sé, significa dudar de tener temores, en fin, es la locura que lo pasa mal. O sea, no sé, yo creo que he sido el chivo expiatorio de toda mi familia, ¿no? Que me han convertido en el símbolo de todo lo que más detestaban de ellos mismos, pero que estaba en ellos mismos y quizá más que en mí, ¿no? Lo que pasa es que, no sé, la locura o la sinrazón o la desviación de la norma, de lo que se deduce no es de la palabra, sino del gesto. Entonces, como a nivel de gestos, digamos, he sido más desrazonado que ellos, pues han aprovechado eso para convertirme en su chivo expiatorio, ¿no? Pero, sin embargo, a nivel de pensamientos, en fin, más vale callarme sobre ese tema, ¿no? La cárcel es el lugar donde mejor me lo he pasado. O sea, si fuera solo por cuestión de 4 meses, volvería encantado. En la cárcel se rompe la odiosa dicotomía entre lo público y lo privado, se rompe con la odiosa estructuración social del aislamiento. En fin, por ello es el único lugar, como se suele decir, donde es posible la amistad. La amistad, no sé, una amistad que dura lo que dura el tiempo de prisión, porque luego me he encontrado luego fuera de la cárcel me he encontrado con amigos de la cárcel. Y eso ha sido un desastre, ha sido una experiencia desastrosa. Se ve que la cárcel es el útero materno y que fuera de él el yo se fortalece y empieza, por lo tanto, la guerra más inútil y más sangrienta. La guerra por ser yo para lo que haría falta que el otro no existiera, ¿no? Esto es lo que origina el intercambio de humillaciones, que más que el intercambio mercantil es lo que estructura la sociedad actual, ¿no?